conquistó el Tolima y conquistó a Colombia. Ay, muchas gracias. Son 20 años, mi Tony. 20 años de lucha, de tocar puertas. ¿Pero usted tenía en su mente eso? Claro. Claro, desde que yo me conozco, es que yo, mi Tony, yo no elegí ser artista, yo nací siendo artista. Claro. Porque mi padre, pues, ya no está, pero me contaba que cuando yo tenía 2 o 3 años, yo le cantaba El Ratón con Pantalones. ¿Usted sí sabe esa canción? Y que yo digo, yo, ¿sabe qué le digo yo a los hermanos Cordillera? Que yo estaba sardino cuando escuchaba El Ratón sin Pantalones o con Pantalones. Que decía, muchachos, voy a contarles lo que anoche me soñé, que una rata con bata perseguía a mi mujer. Es que yo grabé más de 30 temas parranderos, Tony. Ese es de seguir Marina, ya está Seguir y sí, lo tengo, Seguir Marina. Y ese tema, pero mi padre me contaba que yo decía media las palabras y que le cantaba mucho y me quedaba dormida al lado de una radiola donde se cogía una emisora que no sé nunca más de dónde es, que se llamaba Sutatensa. Ah, Sutatensa, que era todas las emisoras del país. Y mi madre decía, ay, mijo, parece que la niña va a ser como cantante, pues yo no sé, le va a gustar la música, porque es que mis hermanos, o sea, mi familia, no había ningún artista. Claro. El artista fue mi padre cuando era joven, pero él nunca lo manifestó. Cantaba en sus serenatas o serenos, como le decían cuando joven, pero él nunca manifestó que su sueño fue ese. Apenas ahorita, después de viejito, era que me decía, hija, es que yo no pude hacer realidad mi sueño porque yo era muy pobre, analfabeta, campesino, pero resulta que ya él se disfrutaba mucho toda mi carrera. No. Gracias a Dios se me fue hace 3 meses, pero se alcanzó a disfrutar todos mis triunfos, a vivir de ellos. Él está contigo. A gozarse, sí, yo siento que me acompaña. No, es que él está contigo, él sí está contigo. Nosotros pasamos de un nivel a otro. Sí. Nosotros no morimos, eso no, lo tengo muy presente. No es que uno no muere, pasa de un nivel a otro. ¿Sabe cuál es el secreto de la muerte? Que uno no lo vuelve a ver. Pero si usted tiene clarividencia y tiene más allá conocimiento, usted los puede ver. Y hay que adquirir un nivel espiritual para saber de que este mundo es un paso muy pequeño y que claro nos espera, y yo allá espero verme con mi padre. Claro, se va a encontrar. De las personas que más amaba este claro momento. No, uno se va a encontrar. Tengo llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es tan amable? ¿Quién habla? Luzaida Cuero. ¿De dónde llama? De Valle Grande. A ver, mi amor, ¿quiere hablar con Arely Senado? Sí, claro, quiero saludarla. A ver, salúdela. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Te felicito por toda tu música. Que sigas adelante. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Sí, un abrazo sí, bien sí, grande. Sí, pedí un favor, ¿me puedo regalar un CD? Pero por favor, claro que sí, que les traje de CDs. ¿María Eugenia? ¿María Eugenia qué? Luzaida Cuero Valencia. A Luzaida Cuero Valencia. Ninguna madre. Como embolatados, Tony. Bueno, okay, muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, mi vida, un abrazo gigante. Sí, y aquí te dejo el MP3 claro con toda mi música. Mami, es que me estaban llamando del corregimiento del Carmelo, por aquí me están diciendo, del corregimiento del Carmelo, María Eugenia González y la familia Páez Rodríguez. O sea que en el corregimiento del Carmelo, yendo para Candelaria, están conectados. Entonces yo también quiero saludar a una familia maravillosa, una familia muy linda de aquí de Cali, es la familia Garcés, que se dedican todos a hacer joyas, a vender joyas, dedicados al oro, a la compraventa, todo ese negocio, una familia muy, muy hermosa. Sé que nos están viendo, grandes admiradores de usted, Tony, y bueno, gracias por todos esos detalles tan lindos que tuvieron conmigo. Bueno, vamos con el éxito que va, otro éxito de los grandes de Arely Senado. Si usted le pone la firma, sí, sí. No, es que ya es, le pongo la firma ya, fue mi culpa. Fue mi culpa, mi nueva canción, también grabada con los músicos del maestro Vicente Fernández en Guadalajara, una canción muy diferente, una historia que donde nosotras las mujeres reconocemos los errores, y quiero que entren a YouTube para que vean ese video tan hermoso que tiene, pero ahorita pues se lo voy a cantar aquí con todo el amor. En vivo, Arely Senado en la Rocola, Canal 14. Yo vivía como toda una reina, una dama ante la sociedad, un esposo, un hogar y unos hijos, una vida de otras envidiar. Pero el diablo tramposo me puso una piedra para tropezar.
engañé a mi hogar y mi esposo, él jamás me quiso perdonar. Fue mi culpa, no más, fue mi culpa, me tiré mi familia y mi hogar. Mis hijos no quieren perdonarme, ¿con qué cara voy a reclamar? Yo tenía un esposo admirable, oh Dios mío, perdona mi mal. Me va a alcanzar esta vida para pagar mi fatal error. Me dejé conquistar por otro hombre que después por otra me cambió. Fue mi culpa, no más, fue mi culpa. Me tiré mi familia y mi hogar. Mis hijos no quieren perdonarme, ¿con qué cara voy a reclamar? Yo tenía un esposo admirable, oh Dios mío, perdona mi mal.